Lee Stereo. Hola a todos, soy Juanber y bienvenidos a un nuevo producción en directo. Estamos en el episodio número 31. He visto que alguien estaba preguntando de qué género será, de qué género va a ser el directo. Y he estado pensando y creo que podemos hacer lo que hemos hecho ya en directos hace un tiempo, que es que cada uno proponga en el chat un género y lo añadiré a un aleatoriador o aleatorizador o randomizador o como se diga, una especie de sorteo, y que aleatoriamente se elija el género que salga. Así que podéis ir participando en el chat, podéis ir diciendo lo que queréis que haga en este directo, el género que queréis que trabaje. Y yo iré recogiendo las ideas para ponerlas en el aleatoriador. No sé si se oye demasiado alta esta música de fondo que tengo aquí. Voy a pasar ya a lo que sería el FL Studio. Ahí está. Eso sí, hay muchos géneros que llevo mucho tiempo sin trabajar, así que algunos me puede ser muy difícil, sobre todo me estoy poniendo dubstep y yo prácticamente dubstep no he hecho en años, literalmente. Bueno, Rhythm Dubstep sí que está poniendo aquí alguien, sí que hice, lo que pasa es que no lo hice con lo que sería cosas como Massive, Serum, eso lo hice simplemente sampleando una cosa por ahí, pero bueno, con Harmon sí que se puede conseguir algún sonido. Bueno, alguno no, sino muchos sonidos estilo dubstep y así. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero bueno, se puede experimentar. No pongáis más de una vez en el chat el género, o sea, con una vez ya lo entiendo yo.
Bien, voy a ir tomando nota de los géneros estos. A ver. Cumbia, Riddim, Dubstep. Si está muy alta la música, me decís. Cumbia, vamos a ver. Voy apuntando aquí. Cumbia. Riddim, Dubstep. No tengo instalado Massive, Serum, ni casi ningún plugin de estos de Dubstep, pero. O sea, de. No son plugins de Dubstep, pero son como los típicos que se suelen usar. Massive tampoco. Dubstep. Tropical House, Chill House. Bueno, ese es la misma persona. Tropical Pop. Estáis poniendo más de una cosa por persona, pero bueno. Lo voy a dejar pasar y ya está. Tropical House. Chill House. Hardstyle Tropical Pop. Tropical Pop. Un poco ambiguo ese género, pero bueno. Tropical Pop, Hardstyle, Dancehall Trapetón, ¿vale? House Pop, Tech House. Alguien que pone House sin especificar. Primer directo que veo tuyo, sorpréndeme. Tecno, Bass House. Lo de cumbia era coña. Ah, bueno. Ok, lo quito. Si no lo quieres. Feature House. Estoy viendo demasiados comentarios repetidos. Sería mejor que cada uno pusiera una, pero bueno. Hola, Juanver, soy tu fan de un beat de trap, porfa. Un saludo para DevWeb. Y voy a apuntar también lo de beat de trap. Pum. Para que hayan de elegir, sí. Hazme un hijo. Ok. Electro House. Tengo miedo. Tribal House. Guaracha es la que está de moda en Colombia. No tengo ni idea de qué es guaracha. Tribal House, más o menos entiendo el concepto, pero tampoco he oído mucho. Trap. Vale, ya está puesto ese. ¿Por qué tan frío, Juanver? No sé. ¿Me saludas? Un saludo para Leonardo Ávila. Vamos a saludar a todos directamente. Un saludo para Álvaro. Un saludo para Denny53. Roy Eduardo Rivero Rea. Invader NN. Sadada. Alexis2C. CasnovaTV. The Web Lirico. Si quieres, te hablo en interno y te muestro. Bueno, lo puedo buscar si sale eso. Voy a ponerlo en la lista. Tengo 18 años. Voy a decir 17. Ya no me acostumbro a. O sea, ya me he acostumbrado a decir eso. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Vale, voy a poner ya la ruleta esta y vamos a comenzar a trabajar en un track.
Y un saludo para TheCrisgoTV. ¿Qué género se te da mejor? Los que se me dan mejor son los que más he practicado, así que diría que hacer beat de trap últimamente. Bases de trap. Un saludo para Alfredo Soto. Vale, voy a poner ya la página de... O sea, voy a poner ya la ventana de... del sorteo en pantalla. Así que hasta ahí se quedan las... ¿Cómo se dice? Las propuestas. A ver. Ahí está. Ahí están todas las propuestas que he recogido. Future House, The House. Así que voy a darle a Go. Y a ver qué sale. Tengo mucho miedo. A ver. ¿Ese verde cuál era? Tribal House. Bueno. ¿Cómo se quita este sonido? Ahí está. Vale, vamos a cambiar aquí a FL Studio. Tenía aquí esta canción en la que estaba trabajando, que es Trapetón, pero bueno, vamos a comenzar ahora con el Tribal House. Tenía esto en producción. JB Stereo. ¿Qué tal el Future House? ¿Se te da bien? No lo he practicado mucho, pero sí que me gusta. Ese género no. A ver, es house. Lo que es la base es house. La única diferencia es que tiene como muchas percusiones. Aunque sea Future House. Tampoco hay mucha diferencia en Future House y Tribal House. O sea, son todos 128 BPMs o parecido. El 4x4 en el kick. Y eso. ¿Qué tal si algún día nos muestras con qué trabajas? Yo trabajo con FL Studio 20. No sé a qué te refieres con esa pregunta. Voy a abrir una nueva pestaña de FL Studio. Un nuevo proyecto. ¿Cuál es tu DJ favorito? No sé. Más que DJ sería productor. O sea, porque DJ es el que mezcla las canciones en un concierto o en directo, y lo que hace el productor es más o menos componer las canciones. Así que el productor es así que sean relativamente conocidos. Me gusta WeWeck. Mi PC. Pues mi PC es bastante... Bueno, el que estoy usando ahora es un portátil. Antes usaba la torre. Ahora el portátil que tengo es uno MSI. Pero bueno. Yo creo que ya he mostrado en algún vídeo más o menos lo que tengo. O no, no sé. Sí, en alguno de los vídeos que tengo haciendo cosas en FL Studio en los que sale mi cara, ahí sí que se ve más o menos en los monitores, aunque ahora están cambiados o son distintos, pero son más o menos la misma calidad. Se ve el... Tengo algunos vídeos, sobre todo en Instagram, en los que se ve el MIDI, el controlador MIDI que uso. ¿Qué género estás produciendo? Todavía nada, pero supuestamente voy a hacer Tribal House. Así que vamos a comenzar ya, porque llevamos 15 minutos hablando sin hacer absolutamente nada. Voy a ponerla a 128 BPMs. Ahí. ¿Qué opinas de Drow Amaro? No sé quién es. Y ahora me voy a meter directamente a los packs de House, que hace un montón que no uso nada de House.
Ni hago nada de house, no suelo usar cosas de house. Igual este kick es demasiado gordo para el género este. Tribal House agresivo. Yo creo que el Tribal House sí que voy a saber hacerlo porque el Jungle Terror y el Tribal House pues tienen muchas cosas en común, como por ejemplo esos tambores, esas percusiones intensas, o que hay muchas percusiones, que no sea tan suave, vale. Está un poco bajo el... Sí, es verdad. Está un poco bajo el volumen de FL Studio porque antes lo he bajado para poner música de fondo. Voy a fijarme algún track de referencia. Y voy a mutear el sonido porque si no me voy a saltar copyright y esas cosas. Espérame 30 segundos o menos. Vale, más o menos ya sé lo que es. Básicamente, yo pensaba que sería un poco más agresivo el género. O sea, seguramente hay algunas canciones más agresivas dentro de él, pero... Pero... Es como una especie de minimal house con tambores. Lo que he escuchado me recuerda, o sea, lo que estoy escuchando ahora como ejemplos me recuerda, ya se ha calado Ableton. No, no uso Ableton o Ableton o como se diga, no lo uso. Lo que he escuchado como ejemplos de Tribal House ahora mismo me recuerdan a la canción de Wiwek con, creo que es Gregor Salto, que se llama Miami o Miami. Y me gusta esa canción, sí. Y de hecho, estos samples, o samples, samples, creo que aparecen en esa canción. Creo que han sido usados en esa canción. Y ahora estoy recordando la canción y sin querer o queriendo voy a hacer una canción parecida al final. Vale, este percusión está en fa. ¿Conoces a Ivo Incuerdo? ¿Podrías hacer un tutorial de cómo hacer un beat de ese tipo? No, no lo conozco. A ver. Ivo Incuerdo. Ivo Incuerdo. ¿Qué hace? ¿Rap o trap o algo así? No, no sé quién es. Va a sonar muy genérico, pero bueno. Estoy probando simplemente. Este género no, no lo he producido mucho. Prácticamente no lo he producido. Ya,
Igual si le pongo un poco de el slide de este, o no sé cómo se llama esto. Antes ponía el nombre aquí, ahora no me acuerdo cómo se llama esto. Pero si le pongo esto un poco, suena mejor porque suena como más natural, quizás. Al estar un poco desajustado en el tiempo, un poco offbeat. Igual sí que me gustaba más el kick gordo ese que había por ahí. Igual era este. Vamos a ver en qué tono está. Sol, ok, vamos a subirle dos. Voy a ver si puedo mejorar esto con algún loop, porque está bastante aburrido. También tengo que mezclarlo con algún delay, reverb y eso para que esté más lleno, pero si no le meto un loop, creo que no voy a avanzar. Ojo. No sé si es que el kick está bastante, o sea, es bastante corto. O es que yo ya me he acostumbrado a que los golpes sean muy largos. O sea, al estar usando muchos 808s y al estar produciendo mucho trap, en el que el 808 es bastante largo. Shit. También tengo que meterle un sidechain a esto, ¿eh? Voy a hacer un canal para sidechain aquí. Con Fruity Balance. ¿Dónde está? Aquí. Creo que me voy a cambiar de auriculares porque no tengo buena referencia con estos.
Vale, ahora mejor. Voy a probar con un fill de estos. Me gusta a mí meterle a los fills un efecto. A ver si veo cuál era. Uno que se llama. Un preset que se llama Moving Distortion. Creo que es del Fruity Flanger. Sí, aquí está. En Fruity Flanger hay un efecto que se llama. O sea, un preset que se llama Moving Distortion. Y que queda bastante interesante. No solo los fills ni cualquier loop, sino cualquier cosa. ¿Veis? Voy a ponerle un. O sea, voy a cortar lo de abajo. Sí. Bueno, no tanto. ¿Recomiendas el Nexus? Yo no lo doy. Sí, espera, no sé si tengo Nexus. Igual sí que lo tengo, pero no lo uso. Ah, sí, sí que lo tengo, no lo uso. Pero a ver, si quieres descargarlo para probarlo, pues prueba, pero. No sé, yo. Antes se usaba más igual, ahora quizás menos, sobre todo en lo que es house y eso. O sea, en lo que es mainstream, más o menos. Dentro de lo que son canciones como tal y no bases. Creo que se usa cada vez menos el Nexus. Haz un vídeo de cómo hacer un beat de reggaetón estilo Ozuna. No soy experto en beats estilo Ozuna, pero. Quizás algún día haga un tutorial serio de hacer reggaetón. Tampoco soy experto, pero sí que me manejo, porque he tenido algunos beats que hacer de reggaetón. No creo ser la persona más indicada para hacer un tutorial de cómo hacer dubstep. Quizás sería mejor que busques algún tutorial de otro canal. No me veo capacitado como para hacer eso yo. Voy a probar añadiendo algún loop vocal, o sea, un loop vocal, un synth vocal, un vocal shot.
Me gusta esto, pero me gustaría que tuviera en plan que se fuera hacia abajo, al final. El volumen. Que tuviera una cola como tal. Es que así como lo tengo programado ahora, no acaba exactamente. Algo así. Así, como complemento al kick. Algún sintetizador para Big Room. Llevo mucho tiempo sin hacer Big Room, pero lo que se solía usar siempre es el Silence. Ahora hay más cosas, hay Spire, hay Serum, pero siempre ha funcionado bien Silence para eso. Creo que voy a mejor usar una Hero 8 y ya está, o sea, no me acostumbro si no. Esto debe estar en mí. Sí, mi bemol. Ya tengo tutoriales de cómo hacer Future House en mi canal, creo. Voy a añadir una vocal. A ver si encuentro una vocal más de estilo house. Aquí quizás hay. I don't wanna let go. Burn it in my.
Sí, tengo alguna librería de dubstep, pero no. No produzco dubstep últimamente. Hace igual años que no produzco dubstep. Pero eso no quiere decir que no pueda tener una librería de dubstep. Igual tengo una para coger sonidos y usarlos en otro género distinto. You gotta get in the groove. You gotta get in the groove. You gotta get. You gotta get. You gotta get in. You gotta get in the groove. You gotta get in the groove. Groove. You gotta get in. You gotta. You gotta get in the. You gotta get in the groove. You gotta. Get in the groove. Get in the groove. You gotta get. You gotta get in the groove. You got. You gotta get in the. You gotta get. You got. You gotta get in the groove. In the groove. In the. In the groove. In the. In the. In the. In the groove. You gotta get in the groove. ¿No crees que la base está un poco baja de volumen? You gotta. No sé a qué te refieres exactamente con la base. O sea, a esto. Sí, en comparación con este sample vocal, sí. You gotta get in the groove. You gotta get in the groove. You gotta get in the groove. Groove, groove. You gotta get in the 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 groove. You gotta get. What the fuck? You gotta get in the groove. Groove, groove. You gotta get in the groove. You gotta groove, 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 groove. Thank you.
No me convencen los hi-hats, creo. Aparte, igual le meto un clap para que sea más fluido. No sé si era la mejor opción. Aparte este kick, igual le falta compresor, fritty compresor, ¿dónde está? Aquí. Con brick wall. No sé, Garrison, puedes buscarlo o sea, si quieres buscar ese tipo de cosas en YouTube, Garrison Linares en YouTube, no sé si vas a encontrar, igual tienes que buscar por Google, por otras páginas, porque ese tipo de archivos y cosas en YouTube las suelen borrar. A ver en qué tono está esto. Debe estar como do o algo así. A ver. Sol. Sol sostenido. No sé. No sé, no me convence. A ver en qué tono está esto. Fa. Fa, fa, sol. Pues sí, a ver. Igual conviene bajarlo hasta ahí. Wow. Está bien, pero creo que me convence más ahí. Alexis, yo vivo en España.
No, no estudio en la universidad porque todavía no tengo la edad para estudiar en la universidad en España. Estoy cursando segundo de bachillerato, que es el curso antes de la universidad. Soy del norte de España. ¿Cuánto tiempo llevas produciendo? No sé exactamente, pero alrededor de 4 años. No quería que me asignes automáticamente el canal. Sí, tengo alguna canción en Spotify, pero son básicamente las canciones cantadas últimas que he hecho, pero realmente la gran parte de lo que he hecho está en YouTube. O sea, ahí es donde encontrar toda mi música. Desde 2014. Ya te he dicho que tienes que buscar en otras páginas. En YouTube no vas a encontrar cómo instalar ese programa. ¿Por qué no la subes a Spotify? El resto, no sé. Realmente a Spotify he subido solo 3 canciones, creo, y son las últimas que he hecho. Pero realmente para subir a Spotify tienes que pagar. Aunque ahora mismo estoy con una distribuidora que pagas una cantidad al año y a partir de ella puedes subir durante ese año todas las canciones que quieras. Así que podría perfectamente subir todo lo que he hecho. Aunque no sé. No sé si interesa, pero igual. Igual sí que es buena idea subir. Por lo menos las mejores. Las que mejor calidad tengan, sí que sería interesante subirlas a Spotify. Me lo voy a apuntar. Que no sé si. Sí, va a estar mucha gente interesada en escucharlas, pero bueno, está bien, estaría bien subirlas ahí para que esté más distribuida la música y si alguien busca Juanver, pues pueda encontrar más, que es lo único que he subido, que es muy poco y no es representativo de todos los géneros que pueda abarcar. Haz un tutorial de cómo hacer trap americano. Tengo algunos tutoriales de cómo hacer beats de trap, pero bueno, son genéricos, así que igual te sirven. O igual, ¿no? Pero el término trap americano es bastante, bastante ambiguo. O sea, americano, si te refieres a Estados Unidos, hay un montón de artistas distintos con montones de estilos completamente distintos que se enmarcan en el trap, pero pueden ser muy distintos uno de otro, así que
O sea, está Migos, Lil Yachty, Drake, Travis Scott, Killy, o sea, hay un montón de artistas distintos. Lisa Agner, Kyle, 21 Savage, hay un montón de artistas que todos son trap o se consideran trap y son estilos distintos. Así que no se puede meter solo trap americano, o sea, no se puede decir esto es trap americano como tal. O sea, son distintas cosas. Americano es solo para designar la localización geográfica. ¿Has firmado con algún sello? No exactamente, o sea, estoy con una distribuidora, pero no es que... No es en plan que las canciones que yo suba sean de esa distribuidora. Simplemente me ayudan a poner mis canciones en las distintas redes, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Google Music, en Amazon Music creo que también. Pero no, no es un sello como tal. Estilo Travis Scott o algo de ese tipo. Para los que deciden saber cómo se hace el trap americano, solo se necesita una melodía feliz, hi-hats que sean rápidos y un 808 arremangados. Sí, los hi-hats suelen ser rápidos, 808... No sé a qué te refieres exactamente con 808 arremangado. O sea, ya sé, es una referencia a GRG, pero realmente no sé qué significa arremangado. Y lo de melodía feliz es relativo, o sea, hay un montón de trap americano que son melodías tristes. Así que en eso no estoy de acuerdo. En el resto igual sí. Ah, sí, tengo en pantalla que se ve el texto. Manda tus loops o midis a juanvercontact@gmail.com para hacer un beat en colaboración. Eso lo expliqué en el directo anterior, en el producción en directo episodio 30. Es básicamente si tenéis alguna melodía en midi o en loop. O sea, o en exportado como WAV, que queréis mandar, que sea como de un beat de trap o de un beat de reggaetón, trapetón o de ese estilo. Podéis podéis mandar al correo y podremos hacer una colaboración, un beat en colaboración. Arremangado es igual a entretenido, variante y bien mezclado. Bueno, no sé. Si queréis saber más sobre mandar loops o midis a Homer Contact, podéis ver el directo anterior que lo explico. Creo que en el final del directo lo explico, así que ahí está. Si espera un segundo. ¿Usas DistroKid, verdad? ¿Conviene usar DistroKid? No, no uso DistroKid. La distribuidora que uso es una de España que se llama Wild Music. La podéis encontrar en Twitter. Por lo menos ahí es donde yo la encontré, porque muchos de mis conocidos productores tenían contacto con eso o lo usaban directamente. El servicio es bueno, o sea, tardan un tiempo, pero es bueno. Y para el precio que tiene, está bastante bien. DistroKid y esas cosas que son más grandes. CD Baby creo que también hace eso. No las he probado. Pero tampoco creo que estén mal. Si son tan conocidas así, igual están bastante bien. No he hecho nunca funk brasileño, pero me gustaría probarlo. Creo que descargué algún loop de funk brasileño o algo así antes, en algún momento. Pero sí que me gustaría probar hacer ese género. Me parece muy interesante, es como una especie de... O sea, me recuerda lo que es los drums, lo que es el ritmo, como reggaetón, pero extraño.
Es igual más tirando a dancehall. Puedes hacer ese tutorial al estilo Travis Scott. Puedo apuntarlo, aunque eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Travis Scott, estilo el último álbum que ha sacado, o estilo qué. No sé si sigue en el chat la persona que pidió que haga un track de Tribal House, pero bueno, lo voy a dejar así. El Tribal House este, si está en el chat la persona que pidió el género, que lo diga. La pongo otra vez y que me diga su opinión del track, y si no está, pues podemos pasar a otra cosa. Tendría que haber puesto en Instagram, quizás que estaba en directo. Lo he puesto en Twitter y en Facebook, pero en Instagram no. De los que estáis en el directo, ¿cuántos usáis Twitter? ¿Y cuántos Facebook? ¿Y cuántos Instagram? Si me podéis decir, para saber más o menos dónde está la gente que ve mis directos o la gente que sigue mis vídeos. ¿En qué red social os movéis? ¿Usáis Twitter, Facebook, Instagram? ¿Las tres? ¿Solo dos? ¿Solo te interesa hacer una colaboración de trap? ¿No interesa algo como un hard house? Sí, o sea, me interesa trap, dancehall, reggaetón, todo lo que puedan ser bases, porque ahora lo que estoy haciendo no son canciones como tal, sino bases para que los cantantes puedan comprar. Y la colaboración que podríamos hacer consiste en que el que, o sea, vosotros, suscriptores, me mandáis una melodía en MIDI o en loop. Y yo esa melodía pues la estructuro, le añado los drums y todo lo que haga falta la mezclo bien. Y ya tendríamos una base como las que he estado subiendo últimamente en mi canal. Y si veis las últimas que he subido, que son casi todas trap, podéis ir a la descripción de cada vídeo y encontrar ahí el link a mí. Bueno, en cada vídeo hay un link específico a esa canción, pero si vais a jbstereo.beatstars.com, que aparece en pantalla, en la barra abajo a la derecha, si entráis a esa página, esa es mi tienda de bases. Entonces, la colaboración que podríamos hacer entre un suscriptor y yo consistiría en crear una base para esa tienda, y los beneficios que yo consiga con esa base los dividiríamos 50-50, o sea, mitad y mitad. Gerson Linares, ya te he contestado cómo puedes. Bueno, no te he contestado cómo puedes instalarlo, pero sí que te he contestado que en YouTube no vas a encontrar respuesta a eso. O igual sí, pero normalmente ese tipo de vídeos de cómo instalar programas de manera ilegal los suelen tirar muy rápido, o sea, los suelen quitar de YouTube rápido, así que tenías que buscar en otra página eso. Pasa algo de hip hop clásico. Vamos a hacer algo más, así rápidamente. Voy a dejar este proyecto y vamos a cambiar a un género distinto. No voy a usar las mismas propuestas de antes porque la gente ha cambiado. O sea, se ha ido gente, ha vuelto a entrar gente nueva. O sea, ha entrado gente nueva, se ha ido gente que había propuesto antes. Así que vamos a comenzar una nueva tanda de propuestas para un sorteo. Así que los que estáis ahora en directo, me gustaría que pusierais en los comentarios. Pasa el link de tu tienda. Está en la pantalla. Está abajo, a la derecha. jbstereo.bitstars.com. Sí, voy a poner esto. Y mientras tanto podéis ir poniendo en el chat el género que queréis que produzca a continuación. Y poned un género por persona. ¿Vale?
A ver. Bien. Voy a saludar aquí. Iván y Agab, un saludo para Iván y Agab. Y un saludo para Vicen X10. Vale, voy a abrir la página esta de los sorteos. Mierda. Tiene musiquita la página. Future House, Base House. Decídete. Voy a ponerte Future House, ¿vale? Porque ya he dicho que no. Aunque lo había dicho más tarde, pero bueno. Que solo un género por persona. Hip Hop clásico, Boom Bap. Hip Hop clásico y Boom Bap es lo mismo. Creo que no. Soy yo el que soy un inculto en eso, pero bueno. Synthwave. Ups. Synthwave, reggaetón. Me gusta que estemos poniendo géneros distintos a los de antes. Pensé que se iban a repetir. Trap americano. De hecho, son bastante distintos a lo que habíamos hecho antes. Dale un poco de Big Room House estilo Bass Jackers. Voy a poner Big Room House. No, no voy a copiar exactamente a nadie. Aparte porque no he oído mucho de Bass Jackers. Yo clásico. Un saludo para mí. Ya le había saludado antes, creo, ¿eh? Un saludo para Alexis12. Y un saludo para Mauro Albarenque. Mientras el correo sí, sí, mándame un correo si quieres. El correo está ahí, juanbercontact@gmail.com. Para cualquier consulta que queráis, ahí está el correo. Tecno, lo voy a apuntar, pero es que el género que vamos a hacer ahora es bastante parecido a tecno, o sea, escuchad. Ups. Igual el bajo no, pero ya he apuntado Future House, ¿eh? Sí, también puedes mandar un FLP, Snort. Es demasiado, o sea, es muy parecido a Tecno esto que he hecho, así que creo que no voy a añadir Tecno a la lista. Y voy a ponerlo ya en pantalla. Así que hasta aquí las propuestas. Vamos a darle a... Espera, voy a esperar un momento. Vale, sí. Ahí está la ruleta. Y ahí vamos. No sé por qué tiene esa música la página esta, pero bueno. Big Room House. Ok. El FLP, ¿cómo te lo mando? ¿En zip o normal? Pues si lo mandas en zip, lo voy a poder abrir bien yo. Si lo mandas normal, me va. O sea, lo voy a abrir y me van a faltar archivos y todo eso. Así que exportarlo como zip. Hola, ProLucasXD. Por poco sale Future House, sí. Bien, vamos a darle al Big Room. A ver dónde tengo yo algún kick. Bueno, mejor voy a empezar con una melodía y eso. Antes que... que buscar un kick. No sé si en Citrus tendré alguna... algún lead o synth bueno.
¿Por qué no checas los WAVs que te mandan por el correo y les das tu opinión? Ya lo hice en un directo, fue un poco caótico, pero yo creo que salió relativamente bien. Buenas noches, Lobodomi. O igual no es noche en tu país. Sí, yo creo que sí. Creo que ya en la mayoría de países que me siguen es noche o tarde, casi noche. En España son las 2:20 de la mañana. En Españistán son las 2:22. Padres no te dicen nada por estar hasta tan tarde. Ahora estoy en vacaciones de Semana Santa, así que tampoco. Ahora realmente sí que me dicen algo, pero bueno. Si fueran días de colegio, sí que me. O sea, yo no lo haría si fueran días de colegio porque me levanto como a las 6 de la mañana, 6 y media, así que no podría, me moriría. Pero ahora sí, en vacaciones sí que me estoy levantando pues bastante más tarde. Y me estoy yendo a dormir más tarde. Creo que eso lo hace básicamente todo el mundo, todos los jóvenes. Pero bueno, está mal, pero realmente por la noche suelo estar más, como con más energía por alguna razón. Ya le he contestado antes, tengo 18 años. Sancho, what the fuck. Te iba a preguntar si Sancho es alguna forma de decirle a las personas
en algún lado, pero bueno, sí, ahora sí que lo entiendo todo con guacho. Me ha sonado un poco extraño eso. ¿Estudiaste algo relacionado con la producción musical? No. Estuve en el conservatorio algunos años, pero no mucho. O sea, realmente, a ver, sí estuve mucho, pero no estuve de muy joven y en cursos en los que no se explica casi nada, prácticamente de composición y nada de eso. Así que no, no he estudiado nada relacionado con producción musical. Sí que aprendí a tocar el piano, aunque tampoco completé exactamente los estudios esos. Pero eso sí, sí que lo sé hacer bien. O por lo menos sabía hacerlo bien en su momento. Hace igual 8 años. ¿Cuántos años tengo? Tengo 18 años. Entonces dejé el conservatorio con 10. No sé, no me acuerdo. Pero sigo tocando el piano alguna vez. ¿Cuándo una colaboración conmigo? Ya lo he dicho antes y lo dije en el directo de ayer, lo expliqué más en profundidad. Si queréis colaborar en un beat de trap, de reggaetón, trapetón o alguna cosa de ese estilo, podéis mandarme un loop o MIDI a juanvercontact@gmail.com. Está en la pantalla el correo. Aprovechando que estamos unos cuantos, por casualidad, ¿sabe alguien si se puede registrar una canción como tema propio usando, por ejemplo, sonidos de Serum, Nexus 2, Spire, que vengan por defecto? Sí, yo creo que sí que se puede. De hecho, muchos artistas conocidos usan o han usado en canciones muy populares sonidos que están ahí en los plugins, o sea, sí, sí que se puede. Hola, Juan Art Hartman. ¿Ves? GN2 dice eso. Si se puede, realmente los sonidos están para eso. Vamos a continuar con este Beat Room. Y mientras os voy a contar una cosita que estaba pensando antes. Era broma, pero lo pensaré. Ah, vale. Bueno, pues ya te he contestado seriamente, yo no entiendo muy bien las bromas. Así por texto tampoco se puede entender si es una broma o no. Y a veces también cuando me dicen cosas que son bromas, yo me lo pienso que están hablando de verdad. Soy así yo. Entendido, Juan Berigen, gracias por la explicación. De nada. Juanver, yo produzco hace tiempo, pero no sé mucho lo de masterizar, o sea, no dejar dos sonidos en una misma frecuencia. Eso no es masterizar, eso es ecualizar. Y es muy sencillo, o sea, simplemente no es dejar dos sonidos en la misma frecuencia. Lo único que hay que hacer a la hora de ecualizar, lo importante es que en un sonido. Vamos a hacerlo con este lead, por ejemplo. Voy a ponerlo en el 2, por ejemplo. Lo único que tienes que. O sea, no es lo único, pero lo más importante tener en cuenta a la hora de ecualizar algo es cortar en las frecuencias que no están siendo usadas por ese sonido. Por ejemplo, aquí, en esta parte prácticamente no hay nada.
sea, sí que hay, pero es muy poco. Y además aquí es donde tiene que venir el kick, así que aquí habría que cortar. Así que vamos a darle aquí Step 8 y High Pass. Vamos a cambiar un poco el bandwidth este aquí. Y arriba vamos a subirle, bajarle. Yo le voy a bajar un poquito quizás. ¿Qué diferencia hay en ecualizar y masterizar? Ecualizar es esto, lo que estoy haciendo ahora es en las distintas frecuencias cortar o subir o bajar para darle más importancia a alguna frecuencia en un sonido. ¿Veis? Esto. Lo más importante es cortar, o sea, lo de darle más potencia y eso no tiene tanta importancia. Masterizar es cuando ya esté mezclado todo el track, o sea, cuando ya esté ecualizado, los volúmenes estén correctos, los sonidos que se quieran comprimir estén comprimidos y cualquier otro tipo de efectos como reverb, delay y otras cosas. Cuando todo eso ya esté hecho, toda la mezcla, lo único que es masterizar es quizás ecualizar el track maestro, o sea, aquí. En este track, en el master, van todos los sonidos de nuestra canción. Y el masterizar es quizás ecualizar el track maestro. Quizás si tiene poco bajo, en general le subes un poco los bajos, pero básicamente lo que la gente entiende como masterizar y lo que yo comprendo como masterizar también es subirle el volumen al track maestro. O sea, en el master, donde van todos los sonidos, darle más fuerza subiendo el volumen. Con distintos plugins, por ejemplo, yo uso Isotope, Ozone 5 o Maximizer. Sí, entonces no sé por qué cuando lo uno todo no llego el kick como con fuerza, como que se pierde el humo del kick. Pues es eso. También que los volúmenes estén correctamente. O sea, que no todo tenga mucho volumen, o sea, que cada cosa tenga su volumen, que lo que tenga menos importancia está más bajo, lo que tenga más importancia más alto, pero tampoco pasarse. Y luego la ecualización. ¿Quieres poder darme alguna explicación de la compresión? No soy el más indicado, pero además la uso poco yo. Pero básicamente lo que hace la compresión es como una especie de saturación o distorsión del sonido en el que es la palabra, que se comprimen las frecuencias. Que voy a probarlo con este lead, por ejemplo. Voy a añadir algún compresor. Aunque también hay distintos tipos de compresión, pero básicamente se rellenan, se hace como un sonido más. Sí, es importante el sidechain, es verdad, GN2. Lo que es la compresión es básicamente que rellena. Ponemos la compresión que yo suelo usar en leads, por ejemplo. Rellena las frecuencias que no están siendo usadas. Que no están siendo muy usadas. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí hay hueco. Entonces, si añadimos un compresor, igual se llena más eso y queda un sonido como más compacto. Aunque no soy la persona más indicada para explicarlo. Buenas, Sotler. Encantado de verte por aquí otra vez. Vamos a ver el compresor dónde está. Ahí está. Vamos a darle alguna compresión. Fast Master, a ver. Tampoco se nota mucho este. Igual más con un multiband compresor, sí. Eso es lo que estaba explicando, es este, el multiband compresor, el que suelo usar. General Purpose 2. No sé si se nota que tiene como más fuerza y como más compacto el sonido al añadir el efecto. Aparte que le sube un poco el volumen, yo creo, pero sí que está más compacto en general. Haz un bass como Nasty o Stuka. No sé quiénes son. Una última cosa, ¿cómo sabes de aplicar compresión? No sé, cuando un sonido está como débil sí que suelo intentar añadirle alguna compresión. Pero realmente no hay que abusar de los efectos. O sea, es muy bonito ver el mixer con un montón de efectos y un montón de cosas, pero realmente para un mix bueno no hace falta añadir muchas cosas. Lo más importante es que los volúmenes estén ajustados correctamente y ecualizar. Con respecto a ecualizar, cortar donde no haga falta que estén esas frecuencias. No haga falta que esas frecuencias estén siendo usadas. El resto de cosas son menos importantes.
Bueno, el reverb sí que es importante, pero realmente es eso, ecualizar y los volúmenes. Yo cuando mezclo el mixer todos los sonidos pongo el volumen a menos de 6 decibelios, pero cuando activo todos los sonidos pasa a los 0 decibelios. ¿Por qué pasa eso? Quizás en el master tienes un limiter, porque a veces cuando creas un proyecto de, no, de cero en FL Studio viene con algún tipo de template en el que está abierto esto, Pretty Limiter. Así que tendrías que borrarlo o desactivarlo. Quizás le añado el gross beat, el sidechain de gross beat directamente. Igual no es el mejor sidechain, pero como sidechain así provisional puede quedar bien. ¿Es mejor producir con los audífonos de producción o es mejor usar los monitores? Es una buena pregunta esa. Si tu habitación o el estudio o el lugar en el que trabajas, bueno, también como dice Lobodomi, depende de los monitores y de los audífonos, pero si el lugar en el que estás trabajando no está bien preparado acústicamente, usar monitores no va a tener el efecto correcto, el efecto esperado. Así que es mejor usar en ese caso audífonos o auriculares. O usar audífonos de teléfono. Lo de usar audífonos de teléfono parece una tontería, pero realmente sí que vale la pena usar. ¿Por qué se escucha bajo? Pues no sé, igual tengo bajo yo el sonido del programa de directos. Ahí está un poco más alto. Lo de usar audífonos de teléfono o audífonos auriculares de baja calidad sirve porque, o sea, está bien mezclar con eso, o por lo menos después de mezclar con auriculares buenos, probar a escuchar algo en unos auriculares más malos o más de término medio o de lo que usa la gente común. Ya que la gente normal, la gente que no tiene aparatos de sonido muy muy avanzados, o sea, la gente normal no escucha, no suele escuchar en monitores de estudio ni en auriculares súper avanzados o que tengan una calidad de sonido muy buena. Así que escuchar el mix de nuestra canción en los auriculares normalitos sirve a, ya que si nuestra canción está dirigida a gente no experta en calidad de audio y esas cosas, pues sí que puede valer la pena. Ya que a veces a la hora de mezclar, si estás mezclando con unos auriculares o unos monitores de muy alta calidad, quizás luego cuando lo oigas en un aparato de menor calidad suene distinto o peor. Te habías tardado en hacer un directo. Ayer hice un directo, o anteayer, no sé, ya ni me acuerdo. Ya estoy desorientado con el tiempo. Creo que sí, ayer fue que hice un directo. Puedes saber mi FLP que te manda el correo. No sé. No sé si ahora voy a abrir FLPs. A ver los FLPs, a ver qué te manda el correo. Podría colaborar contigo. Ya lo he explicado antes. En la barra de abajo, del todo no, sino un poco más arriba, pone manda tus loops o midis a juanvercontact@gmail.com para hacer un beat en colaboración.
Y eso está destinado a todo el que quiera mandar loops o midis para colaborar en una base, ya sea de trap, de reggaetón, dembow, trapetón, algún género así, que sean bases, no que sean canciones como tal, porque canciones yo no estoy haciendo, básicamente estoy haciendo beats y bases para vender a cantantes, raperos, gente que compre la base para cantar y ya está. Así que si alguien quiere mandar algo para colaborar en eso, podemos crear una canción, o sea, una canción, una base, y yo la subiría a mi tienda, que es jbstereo.bigstars.com, y ahí les diríamos los ingresos de esa base. Si tienes unos audífonos caros, puedes escuchar frecuencias que la gente normal en esos audífonos normales no perciben, ya que no son capaces de reproducir el mismo rango de frecuencias. Sí, pero si tu música está dirigida a esa gente normal, que no, o sea, si no quieres que tu música sea conocida por tener una calidad increíble de sonido, como puede ser, yo qué sé. Por ejemplo, la música de Knife Party está muy bien mezclada siempre. Pero si tu música va dirigida a un público normal, general, no experto, tampoco es tan importante la mezcla. O sea, a ver, sí, la mezcla es importante. Pero no tiene que ser una mezcla perfecta que se puede conseguir con unos dispositivos muy avanzados. Sí, a eso me refiero. En los audífonos pros, eso me pasaba a mí cuando usaba los monitores. De hecho, creo que me pasaba lo contrario. Cuando yo usaba unos monitores de frecuencia plana, bueno, aparte, mi habitación no está preparada para, o sea, no está ni insonorizada ni preparada de ninguna manera acústicamente. A mí me pasaba. Aparte, a mí me gusta mucho escuchar fuerte el bajo, pero a mí me pasaba que con alguna canción en mis monitores de frecuencia plana el bajo no se oía mucho, se oía muy bajo, valga la redundancia. O sea, no bajo de grave, sino que se oía bajo de volumen. Entonces yo, a la hora de mezclar con esos monitores, yo le subía mucho el volumen. Y después, a la hora de publicar esa canción, la escuchaba con unos auriculares normales, unos audífonos normales, y el bajo se oía demasiado. O sea, el bajo tomaba por completo la canción. Oye, Juan Martínez, ¿pensaba producir música electrónica para un label en el futuro o prefieres ser creador de bases? Ahora mismo creo que es más rentable ser creador de bases, aunque no descarto nada. No descarto ninguna otra posibilidad. Ya en el pasado ya hice canciones de electrónica, aunque no para ninguna label, lo estaba sacando de manera independiente. ¿La base la vendes a una sola persona? No. Las bases las hago a modo a estilo Liz, que es vender a todo el mundo la misma base. O sea, mucha gente puede comprar la misma base, pero ya si pagan más, sí que pueden conseguir una licencia exclusiva para que sea solo para esa persona. Vamos a continuar con este Big Room que lo estoy dejando aquí tirado. ¿Cuánto demora sin hacer una colaboración? Estáis muy preguntones hoy. Y me gusta eso. ¿Cuánto demora sin hacer una colaboración? Depende de la canción, depende del género, depende de la otra persona, depende de todo. Al final, los monitores, todos los audífonos que tengas y por supuesto el coche. Sí, o sea, al final, cuanto más escuches la canción en distintos lugares, mucho mejor.
vienes a masterizar, Juanver. Yo en el master no hago nada prácticamente. Lo único que hago es meter un isotope Ozone 5 Maximizer y poner un preset de los que hay ahí. Antes quería decir una cosa que es. Básicamente. Estaba pensando y quizás. O sea, se me han pasado por la cabeza distintas ideas. Pero, ¿qué os parecería si tratara otros temas que no sean música en este canal? O sea, otros temas que sean de mi interés, que puede que os interese a vosotros. Por ejemplo, a mí me interesa mucho películas. O sea, ¿qué os parecería que yo tratara películas en este canal? ¿Estáis interesados en eso o preferirías que yo hiciera un canal aparte para tratar temas distintos? O sea, a términos de en YouTube y esas cosas, no es especialmente rentable usar un canal para distintos distintos temas. Es más, en YouTube es más de hacer un canal distinto para distintos temas, pero no sé, quizás estaría interesante hablar sobre otras cosas aparte de música. O quizás mezclar música con otras cosas, no sé. ¿Podrías hacer un tutorial de cómo hacer una base de rap? Sí, es buena idea. No sé si tengo ningún tutorial de cómo hacer bases de rap, pero sí que he hecho bases de rap y es buena idea. No sé si tengo, pero yo creo que no hice porque en el momento en el que estaba muy a tope con tutoriales no hacía bases de rap. Pero sí que es buena idea, porque ahora sí que he hecho y ya más o menos me familiarizo con el género. Igual es mejor un canal para cada cosa, canal secundario estaría bien. Prefiero que abras los FLPs. He pensado con abrir los FLPs. Lo de los FLPs era para hacer colaboraciones. Y tampoco he dicho que iba a hacerlo en este directo, pero bueno. Muchas cosas para ver, así que sí, sería interesante porque además el cine y el audio es muy importante y ahí puedes relacionar tus intereses. Podrías hacer un hybrid lead como Nasty Stuga. De todos los que has nombrado ahí, solo conozco a Yuki, creo, o Yoki, no sé cómo se pronuncia. Creo que solo he oído canciones de ese, pero igual solo una, o sea, me suena el nombre un poquito, pero realmente estoy bastante perdido en lo que es música electrónica. Y sobre todo en cosas tan específicas como eso, que no sé si serán algo así como hard house o alguna cosa de ese estilo. Hardstyle, híbridos entre hard y dubstep, no sé qué es. No sé qué son esos artistas. ¿Alguien graba algo de rock o de metal por aquí, por curiosidad? Yo no. ¿Qué otros hobbies tenéis aparte de la música vosotros? ¿O qué otros intereses tenéis? No hobbies como algo práctico que hagáis, sino cosas que os interesan. Thank you.
Se pronuncia así. Vale. ¿Desde cuándo haces beats? Un año y medio, quizás, o algo así. Cuando construyes una canción, ¿cómo llevas el orden en el que se repiten las cosas? Bueno, depende del género. Si te refieres a la estructura, depende del género, pero eso puedes buscar en YouTube o simplemente escucha canciones que te gusten y fíjate qué estructura usan. Juanver, te voy a enviar un Smith para Tropical House que tengo sin hacer nada. Vale, quizás los puedo usar para algún tipo de base tropical pop o algo así, ¿eh? A ver, estudiar música. Soy dibujante profesional. Jugar voleibol. Hago ediciones y carátulas. Bien. Se pronuncia así. Yo siempre que construyo una canción nueva, no sé cómo organizarla. Pues eso, depende del género que produzcas, escucha canciones que te gusten de ese género e intenta copiar la estructura. ¿Cómo sacas melodías o cómo buscas melodías? Primero parto de una escala, o sea, un la menor, do mayor, o sea, tienes que saber conocer una escala y a partir de ahí, pues, a mí me suelen venir ideas a la cabeza, pero si no, conoce una escala y vas probando. ¿Cómo sacar la nota de una capela? Para saber la nota de una capela tienes que saber en qué, o sea, el tono de una capela o la clave en la que está, tienes que saber en qué está la canción original, no solo la capela. Entonces, cuando sabes en qué está la canción original, pues ya, pues en ese mismo estará la capela. Entonces, cuando sabes, vale. No te cortó el vídeo en dos. Vale. Sí, como se había ido el internet por un momento, pues no sé si se había cortado el directo o no. O sea, sí, se había cortado, pero ya ha vuelto y sigue estando dentro del mismo vídeo, aparentemente. Voy a apuntar al canal este de Ana Audiovisual que me dice que tiene ediciones audiovisuales, cortometrajes, spot trailer, videoclips. Igual me interesa en algún momento ver algo ahí. ¿Cómo puedo saber en qué tono se encuentran los samples? Bien, depende de si te refieres a un sample como un one shot así. O si te refieres a un sample como una parte de una canción. De todas formas, con un sample vas aquí, haces clic derecho, edit, y se te abre en Edison. Y en Edison vas aquí, a esto, lo abres. No sé si se está viendo en directo porque no sé si el programa de directo coge las pestañas estas. Pero bueno, aquí le das clic, aquí, y te aparece una parte Detect Pitch Regions. Le das ahí y ahí te salen las distintas notas que puede tener esto. ¿Ves? Esto estaría más o menos en sol. Sí, esto es sol. ¿Ves? G. Aquí cambia un poco a fa, pero realmente creo que esto es puro sol y ya está. Sí, supuestamente si vendes una canción con FL Studio pirata te pueden multar o demandar si descubren que es pirata el FL Studio. ¿Puedes buscar algún MP7 también para saber el tono del sample? Sí, o sea, con Edison puedes saberlo, pero seguramente hay algún otro VST gratis o pagado que también pueda hacer eso. Y otra cosa, de los que estáis en directo viéndome ahora, ¿cuántos sabéis lo que es o usáis? O sea, si sabéis lo que es, o sea, si lo usáis sabéis lo que es, pero ¿cuántos conocéis la página web Twitch, que es para hacer directos? Se escribe Twitch. Si la conocéis, pues ya sabéis cómo escribe.
¿Cuántos usáis esa página? ¿O veis directos en esa página? Suele ser más de juegos, pero también hay productores ahí y artistas de todo tipo haciendo directos ahí. Sí, supuestamente es ilegal vender una canción que está hecha en un demo o pirata, pero realmente la gente hace más o menos lo que quiere, pero bueno. Pero sí, lo legal es eso. Lo legal es tener que comprar los programas para poder vender algo. Yo uso bastante por el GTA V Roleplay. El otro día estaba viendo ya algún directo de GTA V Roleplay. Es divertido eso. Pero no, no juego eso. No tengo el juego. Pero ¿por qué multan si solo un demo? Con la demo creo que no se puede tampoco. A ver, no te van a multar. O sea, simplemente si de alguna forma te piden que muestres que esta canción es tuya y está... que una canción es tuya. O sea, si te piden que muestres que una canción es tuya y se ve que no es tuya exactamente, ya que has usado un programa pirateado o un programa demo, puedes tener problemas. Pero no sé, no soy experto en eso. Yo la conozco, pero no la uso. Sí, lo conozco. Vale. Estaba pensando en eso. Quizás probar hacer algún directo en Twitch alguna vez, pero creo que voy a tener mucha menos audiencia que en YouTube. Y tendría que... tendría que... ¿cómo se dice? Dar la voz. Tenía que explicar, o sea... hacer que más gente vaya a Twitch y me siga ahí para encontrarlo. No, no cuesta 20.000 dólares FL Studio, what the fuck. FL Studio en la versión más barata cuesta 99 euros. O no sé si en dólares son 99 también. Obviamente el cambio de divisa no es así, pero... voy a hablar en euros porque es lo que yo entiendo. Cuesta 99 euros más... sí, Newton también sirve para saber la nota. FL Studio en la versión Fruity cuesta 99 euros más el VAT, que es como el IVA de tu país, que en cada país es distinto y se aplica de manera distinta. En mi país es como 21% o algo así. Así que 99 euros más 21% de 99 euros tuve que pagar si quería el Fruity, pero yo no compré el Fruity, compré el Producer, que es el siguiente, 199 euros. Y una vez tienes ya una edición, puedes avanzar a la siguiente pagando el importe que falte. Así que yo compré primero el Producer Edition y después avancé al Signature Edition. Aparte me compré aparte de esas versiones el Hardmore, que no viene en ninguna de esas dos. Viene en el Signature Bundle, que ese paquete de plugins de FL Studio ya no lo voy a comprar porque es bastante caro. Yo no sé qué es Twitch, no, o no sé cómo se escribe. Se escribe Twitch y es una plataforma para hacer directos. Es como una especie de YouTube, pero no de vídeos como tal, sino solo directos. Y suele estar más orientado... bueno, no sé si en creación se orientó a eso, supongo que sí. Pero se usa más para videojuegos. Para retransmitir gente jugando. ¿Qué diferencias tienen los plugins? El Fruity tiene bastantes pocos. Bueno, a ver, lo que tiene el Fruity está bien. Pero con el Producer Edition ya tienen más plugins, más sonidos, más efectos, más todo. Y el Signature más. O sea, cuanto más pagas, cuanto la versión más avanzada es, más plugins tiene, por lo tanto más posibilidades. Pero si no hace alguna bobada de esas, nadie se va a enterar. A ver, a Carnage le fastidiaron porque en Twitter mostró cómo utilizaba Silent One pirateado. Pero si no haces alguna bobada de esas, nadie se va a enterar de que utilizas productos pirateados. Sí, más o menos es eso. Pero... si vas a ganar dinero, sobre todo si vas a ganar... o sea, yo qué sé, si vas a ganar muy poco dinero, igual da igual. Igual no es importante, pero si tienes pensado
que la música sea tu trabajo y ganar unas cantidades de dinero más importantes, igual sí que conviene comprarlo. ¿Dónde puedo comprar el FL? En la página oficial de ImageLine. O sea, busca FL Studio y te saldrá la página de ImageLine, que es donde la página de los desarrolladores de FL Studio. ¿El valor de euro y dólar es lo mismo, man? Pues no sé. La verdad es que no sé cómo están los precios ahora. No soy economista. ¿Qué versión recomiendas más? Depende de cuánto dinero quieras gastar. Yo empecé por la Producer Edition, pero depende del país. O sea, con los sueldos medios de cada país, lo que ganas, lo que puedes tener, y eso, pues igual. Depende del país, igual tienes que comprar la Free Tea como primero, pero no sé. ¿Cómo pagaste FL Studio? Creo que lo pagué con PayPal, o no sé, no sé si se puede con PayPal. Creo que sí. ¿$990? Son 4.000. Supongo que te refieres a $99, no 990. Son 4.100 pesos argentinos. $99 son 4.100 pesos argentinos. Y una persona acá cobra 20.000 pesos. Pues tenías que ahorrar, pero sí. Sí, está. Es caro. O sea, depende del país. Puede ser completamente distinto el precio. El precio con respecto al sueldo medio y esas cosas. ¿Qué versión conviene más? Ya lo he dicho, depende de lo que quieras hacer con eso. Cuanto más pagues, más plugins y más posibilidades. Pero con la Producer Edition está bastante bien. Y si avanzas luego al Signature Edition, ya está. O sea, ahí me voy a quedar yo por lo menos. No vale la pena. O sea, sí, algunos plugins como Sakura y Morphine que me gustan mucho, pero que no tengo en esta versión. Que igual comprarlos aparte me sale más conveniente que avanzar la Signature Bundle, que ya es. Se triplica o cuatriplica, no sé cómo se. Tetraplica, no sé cómo se dice, pero. El precio es muchísimo más elevado del Signature normal al Signature Bundle. Pero, ¿qué hacían hablando de economía? Seguí con la base. ya ni me acuerdo ni qué iba a decir. ¿Conoces a DJ Álvaro? ¿No? No sé. Creo. No, no. Pero yo, o sea, yo durante mucho tiempo sí que. No sé cuánto tiempo exactamente. Igual un año o menos tuve. Sí, igual durante un año por lo menos tuve FL Studio pirateado. Y como no tenía intención de ganar ningún dinero ni nada, solo estaba probando, pues no lo compré. Igual más que un año lo tuve. Pero cuando empecé a ganar algún dinero con eso, ya sí que lo compré. Realmente el tras de Birrum este no tiene mucho más, ¿eh? Podría añadir alguna percusión y eso, pero ya está. ¿Al cuánto tiempo como productor empezaste a ganar dinero? No sé exactamente. Pero a ver, empecé a ganar dinero con lo que es el AdSense de YouTube, o sea, los anuncios de los vídeos de YouTube. Esto está mal copiado, creo, ¿eh? Aquí. Sí. Parece estar mal clonado aquí. Empecé
empecé a ganar dinero con los anuncios de YouTube, o sea, muy poco al principio, pero luego cuando hice mi primer pack de sonidos de pago, que es Juanvers su primer Heroid Sounds, ahí empecé a ganar más. Y ahora ya cuando vendo bases, pues más, no sé. Llevo 4 años y depende de cómo lo oriento. O sea, yo mucho tiempo he estado simplemente experimentando y haciendo distintas canciones, pero Álvaro es bastante famoso, suele hacer Big Room House. Sí, o sea, sí que sé quién es. Pero como ponías DJ Álvaro, no sé, no sabía quién era. Pero sí, sí que he oído tracks de él. Aunque es un nombre bastante normal, así que igual pensaba que era algún cualquiera, pero no. Sí, sí que sé quién es. De Spinning. DJ Vístima, no, no sé quién es. Álvaro sí que hizo un directo de cómo producir en Twitch. Me gustaría verte en esa plataforma, la verdad. Pues sería interesante, sí. Aunque no sé si mucha gente va a usar Twitch. O sea, de productores que he visto usando Twitch, no he visto que tengan mucho seguimiento. Aunque sean productores famosos, aunque sean con 50.000 suscriptores en YouTube, igual estaban con, no sé, 30 personas en Twitch. Yo soy la víctima. What the fuck. Voy a ir cerrando el directo, porque ya es bastante tarde en España. Ha sido un directo bastante interesante, en el que prácticamente he hablado más que he producido. De hecho, igual es el directo en el que más he hablado de todos. Y al ser el directo que más he hablado de todos, y creo que este es el directo más largo que he hecho, o de los más largos, quizás este es el vídeo de mi canal en el que más he hablado. No sé. Yo sé de uno que tiene un canal oficial de música con canciones registradas y vendidas y no se ha gastado absolutamente nada en software musical. Bueno, pues, pues bueno, que siga si quiere, pero la posibilidad de tener problemas está ahí. Es verdad, es bastante difícil crecer en Twitch. Pues realmente sí, o sea, para entrar a Twitch lo más conveniente es tener una base de fans de otra plataforma, como puede ser Twitter, Facebook o YouTube. Sí, es bastante tarde, me tengo que ir ya. ¿Cuánto ganas por base en euros? A ver, mis precios suelen variar, pero las bases que tengo en mi canal subidas, que son para leasing, o sea, que cualquiera pueda comprar una base y que esa base no sea exclusiva para él, sino que la pueda comprar quien quiera y cuantas veces se quiera, están en la página que está en pantalla, que es jbstereo.vistars.com. El MP3 son $30 y el WAV $50. Eso en no exclusivo. Si eso ya es exclusivo, pues el precio no está definido. O sea, eso tendría que hablarlo con el comprador, pero más. Y si alguien quiere una base personalizada, pues es más caro que las que ya tengo creadas, obviamente. Y si alguien quiere una, pues que me contacten, juanvercontact@gmail.com. Si alguien quiere una personalizada. Si no, pues a mi tienda, jbstereo.vistars.com, que son básicamente los beats que tengo en mi canal que están en esa tienda. Ha sido un directo muy interesante, sí. Si yo te mando una base que hice, vos la podías rehacer, pero obvio te va a quedar mejor a ti porque sabes cuánto me querías por eso. No sé, podríamos hablarlo. Mándame un correo a juanvercontact@gmail.com y me puedes mandar lo que hayas hecho y podemos hablarlo. Si me vas a mandar un FLP, mándamelo exportado en zip. Puedes subirlo a YouTube sin pedos, no te pasa nada. Sí, o sea, sí. Sí, para subir una cosa a YouTube y ya está, pues realmente no hace falta tener
Está mal que lo diga, pero realmente no hace falta tener comprado los programas ni nada, pero bueno. No, no voy a deletrear eso. Bueno, pues espero que os haya gustado el directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado hablando en el chat. Quizás hago directos próximamente. Espero que sí. Quizás hago próximamente también directos en los que escucho las canciones de mis suscriptores. Esos directos suelen tener mucha gente viéndolos porque todo el mundo quiere que aparezca su canción en la gran pantalla. Sí, ahora en España son las 3, así que me tenía que ir a dormir. Pero sí que conviene hacer directos nocturnos. Igual tan tarde no, pero sobre estas horas más o menos sí, porque una gran parte de mis seguidores son de Hispanoamérica o Latinoamérica o como se llame. Y entonces los horarios no son. Cuando yo me pongo a hacer un directo, por ejemplo, a las 4 de la tarde en España, no. Solo hay gente de España viéndome y poca. O gente de Hispanoamérica que está como a las 7 de la mañana y dicen: "What the fuck, ¿qué hace este tío haciendo un directo?". Pero bueno. Sí, en México son las 8.12 pm. Deberías hacer más directos así hablando con subs. Sí, también tengo pensado hacer directo preguntas y respuestas. En los que podríamos hablar música o también otros temas, que me parece algo interesante. Sí, lo que estaba diciendo es lo del feedback a subs y eso. Buenas, Santiago Casas. Llegas justo cuando voy a cerrar el directo. Una pena, pero bueno. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Podéis darle like al vídeo si os ha gustado y para ayudar a crecer el canal. Puedes compartir el vídeo también. A veces hace un directo en la mañana. Los de México estamos bien jetones, dormidos. No soy experto en Tribal House Latino, así que no sé si puedo hacer eso. Pero antes en este mismo directo he hecho una canción de Tribal House. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando, que ya son las 3:14 de la mañana. Realmente no estoy cansado, en plan muy cansado, porque ayer me fui a dormir también muy tarde. Pero no sé, no es bueno tener los horarios cambiados así. Porque luego cuando vuelva al colegio va a ser un poco problemático ajustarme. Pero bueno, muchas gracias a todos. Podéis descargar mis sample packs o obtener los sample packs de pago de la descripción. Podéis encontrar mi música en Instagram, mis bases en jbstereo.vistars.com, todos mis tutoriales en YouTube. Soy Juanver y me despido. Adiós.